Hola amigos, bienvenidos a este canal Gastronomía Jarita. Mi nombre es Diana Jara, para los que no me conocen, y hoy quiero enseñarte a preparar una deliciosa pasta marinera súper cremosa, queda espectacular para una cena o almuerzo diferente que quieras preparar, o también para Semana Santa, ya que se come mucho pescado y marisco. Espero te guste la receta y te animes a prepararla. Vamos con los ingredientes. Empezamos la receta colocando en un sartén a fuego alto un chorrito de aceite de tu preferencia. También vamos a agregar la mantequilla fina de hierbas que había preparado en el video anterior, en el que hago pescado asado con mantequilla fina de hierbas. Vamos a agregar la cebolla blanca, también puedes utilizar cebolla morada, y la vamos a sofreír hasta que cristalice. Cuando esté lista, agregamos el pimentón finamente picado y los ajos. Vamos a sofreírlo y lo mezclamos de vez en cuando para con eso todo se cocina uniformemente y el guiso nos queda delicioso. Esta receta queda espectacular, súper cremosita, así que espero les guste y se animen a prepararla. Cuando ya el guiso esté así de esta forma, vamos a agregar el pescado blanco en trozos. Puedes utilizar filete de pescado, el que más te guste o consigas en tu país. Vamos a agregarle al pescado un poquito de sal, pimienta al gusto, y lo vamos a dejar que cocine un ratico con todos estos ingredientes, ya que el pescado demora un poquito más en cocinarse que los otros ingredientes que le vamos a poner. Cuando ya esté listo, vamos a agregar los mejillones. Si de pronto no consigues, puedes utilizar también almejas. Esto le da muchísimo sabor a la preparación. Yo utilicé acá 500 gramos de estos. Los lavas bien, quitas la parte de afuera, a veces viene muy sucia, entonces lo vas a limpiar bien. Los dejamos cocinar unos 2 minuticos y luego agregamos los camarones. Yo utilicé camarones frescos sin cocinar, esos son muchísimo mejor, son mucho más ricos, tienen más sabor y le van a dar mucho más sabor a la preparación o a la salsa que vamos a hacer. Los vamos a dejar cocinar unos 2 minuticos máximo para con eso no se sobrecocinan demasiado. Y mientras que están, vamos a colocar la pasta. Las tengo el agua hirviendo, así que vamos a agregar una libra de pasta. La dejamos hervir y cuando ya esté lista, esté al dente, vamos a retirarla y quitamos el agua. Le puedes colocar un poquito de aceite o ya va a estar la salsa, así que la servimos de una vez. Aquí ya los camarones están listos, así que vamos a agregar un poquito de orégano, sal, páprica, pimienta al gusto. Y también colocamos los palitos de cangrejo, que estos si se cocinan demasiado se forma una pasta horrible. Así que esos son los últimos que colocamos. Lo mezclamos y ahí agregamos la crema de leche. Vamos a colocar 300 ml de crema de leche y también una taza de leche. Si de pronto tú quieres agregarle vino blanco antes de colocar la crema de leche, le agregas, que eso también le da mucho sabor. Pero pues no le puse para que no le salga tampoco tan costosa. Ya cuando la salsa empiece a hervir, vamos a rectificar de sal y pimienta. Si ustedes ven que le falta salsa, le pueden agregar un poquito más de leche o agua de la pasta. Al final colocamos un poquito de perejil fresco, lo retiramos del fuego y vamos a servir esta delicia. Pueden hacerlo en una bandeja como esta o en una normal, también pueden hacerlo en una olla o en cada plato. Van a colocar la pasta, luego colocan la salsa, terminan con perejil finamente picado, pero si ustedes quieren también pueden colocarla en una olla la pasta, todos los mariscos, mezclan todo, lo dejan cocinar un poquito para que la pasta agarre el sabor, luego terminan con perejil en el plato, si quieren colocarle quesito parmesano le agregan, así que espero te haya gustado esta receta, te animes a prepararla y hasta un próximo video.